www.achiras.net.es, el portal de Girón. En estos momentos tenemos un accidente de tránsito en el cual está inmerso un vehículo de capacidad pesada, en este caso un camión, y un vehículo liviano, es un vehículo tipo Jeep, en el cual venía circulando sentido desde Cumbe hacia el Cantón Girón y el camión en sentido viceversa. De ciertas circunstancias que estamos por investigar, se impactaron frontalmente. Producto de ese impacto sufren lesiones graves, lo que provocan dos personas fallecidas en los integrantes del vehículo tipo Jeep. Dos personas fallecidas, una mujer, un hombre. Existe una persona herida que ha sido trasladada a Cuenca, como también un niño de entre 3 o 4 meses de edad que también ha sido llevado a la ciudad de Cuenca. Y adicional, tenemos 3 heridos, un menor de edad y dos personas, una que se encontraba en la calzada, no sé si salió por sus propios medios o lo sacaron, y otra persona que era el conductor del vehículo Hyundai liviano que estaba atrapado en el mismo. El procedimiento que se ha tomado ha sido primeramente acudir al lugar de los hechos. Hemos verificado el lugar del accidente, se ha procedido a hacer el levantamiento de los cadáveres y han sido trasladados los mismos hasta el centro forense del Cantón Cuenca a fin de proceder a la autopsia médico-legal correspondiente. Y se ha dispuesto ya que los peritos de la OIAD, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del sector Lenta, procedan a hacer las pericias correspondientes a fin de determinar las circunstancias del accidente y sobre todo determinar la causa basal del mismo. Hasta el momento tenemos información que uno de los conductores ha abandonado el lugar de los hechos. De la tipología, en lo que corresponde a este accidente de tránsito, es choque frontal excéntrico, en lo que colisionan, como le indiqué anteriormente, frontalmente, ¿no?, en uno de sus vértices, por lo cual el carril donde sucede el impacto es en el sentido que va desde lo que es Machala hacia Cuenca. Estaba dificultoso el rescate debido a que tuvimos que usar equipo de extricación y por lo deformado que quedó el vehículo como tal. Tuvimos que volar una puerta y hacer unos cortes de alivio para poder extraer al paciente que tenía evidentemente las piernas o miembros inferiores fracturados y con heridas considerables. Una persona fallecida, copiloto, y una persona fallecida en el asiento posterior del vehículo. No le puedo decir una edad, pero sí puedo decir que es menor de edad. De lo que pude observar al momento que salió, que tenía también aparentemente fracturas en extremidades inferiores. Esta persona fue atendida por ambulancia del Ministerio de Salud Pública y trasladado a Cuenca, me parece que al hospital regional, no tengo bien esa edad. El conductor y la señora o señorita que estuvo en la calzada fueron trasladadas por ambulancias del Cuerpo de Bomberos al hospital de Girón.